último destino en Colombia, Cartagena. Desde Santa Marta hemos tomado un bus de como 4 o 5 horas para llegar hacia ahí y realmente no estamos decepcionados por nada. La ciudad es más que hermosa, es una ciudad amurallada, entonces es bien particular de ver toda la gran muralla que hay alrededor de la ciudad. Hay el centro histórico que es más que hermoso de visitar y también todas esas casas tienen balcones, tienen flores, colores, entonces es realmente algo que ver. La ciudad es tan hermosa y colorida que podría pasar días enteros caminando por las calles. Pero algo que hay que saber es que hace un calor increíble. Nunca había tenido tanto calor. Estás caminando y sientes que el sol te está quemando la piel. Hace, me imagino, 30 grados, pero es realmente el sol que es más que fuerte. En algunas calles del centro histórico de Cartagena podemos encontrar a las palenqueras que tienen la particularidad de tener frutas en la cabeza. Están ahí con sus vestidos tradicionales y podemos tomar fotos con ellas. Ahora mismo estamos haciendo un tour de la ciudad de Cartagena con un bus tradicional de aquí, la Chiva. En este tour podemos ver tanto la ciudad moderna como la ciudad antigua, además de poder ver el Castillo San Felipe. En el siglo XVI, los españoles llamaron esa ciudad Cartagena de las Indias porque se parecía mucho a una ciudad que ellos tienen en España, pero en vez de poner Cartagena 1 o Cartagena 2, pusieron el nombre Cartagena de las Indias. La construcción del Castillo San Felipe comenzó en 1536 por militares españoles y esclavos africanos. Su ubicación servía como estrategia militar debido a la excelente elevación del terreno. Gracias a esta considerable altura, se podía ver cualquier movimiento del enemigo y por consecuencia se maximizaba el tiempo de reacción ante cualquier intento de invasión. Es por eso que en este castillo se pueden observar muchos túneles y cañones apuntando a todas las direcciones. Durante nuestro city tour de la ciudad de Cartagena, hemos parado a una feria de comida, así que pude probar con mucho gusto algunos dulces colombianos. Acabo de comprar tres dulces en una feria de comida, tres dulces colombianas, entonces vamos a probar qué tal es. Primero tenemos el pan de yuca con queso, vamos a probar. Sabe al anís y no me gusta el anís, pero no es tan mal, está bien. Y esa es una panela, ya comido por la mitad por mi novio, entonces vamos a comer la otra mitad. Parece como marshmallow. ¿Cómo se dice marshmallow en marshmallow? Es rico, pero parece como un marshmallow como hecho en casa, como marrón. Es rico. Y tenemos finalmente eso que encontraba bien gracioso. Una muñequita de como dulce de leche con arequipe, vamos a ver. Sí, sabe como a manjar blanco. Wow. Está rico, pero mucho, mucho azúcar. Thank you.
desde Cartagena hay muchas actividades que pueden hacer para ir a ver las islas, porque hay las Islas Rosarios y también hay la Isla Barú. Nosotros estamos yendo a la Isla Barú para ver Playa Blanca, que hemos visto en todas las fotos y realmente se ve maravilloso, entonces vamos a ir ahí. Y para llegar a esta isla hay dos maneras, entonces pueden tomar un bote, una lancha para ir hasta allá, pero es un poco más caro y también una vez que llegan a la Isla Barú hay un impuesto portuario que tienen que pagar y si van por el bus sale más barato, no hay este impuesto y es un trayecto de como una hora, entonces vale la pena de ir con bus. Bueno, estamos esperando al bus que se demora, entonces cuando el bus va a llegar tendremos sí, más o menos una hora que hacer y llegaremos ahí para pasar la noche en la Isla Barú. Ahora mismo me encuentro en Isla Barú, en mi opinión es la playa la más hermosa de Colombia que he visto por lo menos y realmente me encantó, llegué aquí y era wow. Es algo que tienen que hacer sí o sí y terminamos nuestro viaje aquí, entonces es aún más especial para nosotros. Y les voy a explicar algunas cosas que me hubiera gustado saber antes de venir aquí porque a veces no tenemos la buena información. Por ejemplo, cuando llegué aquí, bueno, antes de llegar me dijeron, oh, los hospedajes es muy caro, hay pocos y realmente van a pagar un montón. Pero una vez aquí me di cuenta que hay es una playa de casi un kilómetro con muchos hostales, muchos restaurantes. Entonces hemos empezado a ver en diferentes hostales para preguntar los precios y me di cuenta que, bueno, no sé si es por la temporada, pero me di cuenta que era más barato que de dormir en Cartagena. Estamos pagando, por ejemplo, por una habitación privada por dos personas, 50 mil por noche, lo que es muy barato, es la habitación la más barata que hemos tenido en todo nuestro viaje en Colombia. Entonces vale la pena dormir aquí, 50 mil, y pueden pasar de esta manera dos días. Lo que tienen que saber es que cualquier hospedaje, ¿okay? Porque a veces van a tener un hospedaje de 100 mil, ¿okay? Que tal vez un poquito más lujoso, pero los baños. Lo que tienen que saber es que no hay un sistema de tuberías en ni un hostal. Entonces, esto hace que los baños, bueno, cuando vas al baño tienes que salir y tomar agua para poner en el inodoro para allá, ¿no? Y las duchas, no hay duchas tampoco. Entonces, lo mismo, tienen que tomar algo, poner agua y vaciar el agua en su cuerpo. Nada más que eso. Es porque, bueno, en mi opinión, yo me quedo una noche porque, por el tiempo, porque me regreso a Perú. Pero hay personas tal vez que eso no les agradaría y yo no sabía antes de venir aquí, entonces es algo muy importante que saber. Y por lo que es de la comida, también nos han dicho la comida es muy cara, pero hay muchos restaurantes, hemos visto como 2x15 hamburguesas o un plato de pescado con patacones, con ensalada, con arroz de coco por 2x30. Entonces realmente obviamente hay que ver en los diferentes restaurantes y no tomar el primero, porque cuando llegué al primero, el primer restaurante, vi un plato de 100 mil, estaba pensando, oh my god, estaré pobre saliendo de aquí, pero no, realmente hay que ver y hay que caminar más allá de la playa, porque en la entrada, van a ver, cuando yo llegué, estaba un poquito decepcionada porque había un montón de turistas, era bastante sucio, bastante basuras en el piso, pero cuando caminas más allá de la playa, realmente es hermoso, no hay nadie, muy tranquilo, no hay basuras y tampoco no hay tantos vendedores que te molestan cuando estás como en la playa echándote o en el agua. Quiero hablarles de una actividad genial que hemos hecho ayer en la noche porque hemos dormido aquí en la Isla Barú. Era de hacer una excursión, hemos ido con el bote hacia una laguna un poquito más allá y nos hemos metido al agua. Lo que tienen que saber es que aquí el agua es más que caliente, en el día súper caliente, realmente es el mar donde me metí que realmente era lo más caliente y esta parte de la laguna donde nos hemos metido en la noche era aún más caliente, 29 grados en la noche en esta parte del mar. Y al momento de meternos al agua en la noche alrededor de, bueno, tarde, fin de tarde, como alrededor de las 7, 8, podíamos ver como en la película Avatar, que hay todos los plancton que hay en el agua, los planctones, que se ponen en la piel y cuando estás moviendo tus manos, puedes ver que es verde fosforescente
y ves eso en toda tu piel, en tu cabello, y realmente todos, todo el grupo en el agua al mismo tiempo podíamos ver muchas luces verdes fosforescentes. La razón por la que no pude grabarlo y no tomé fotos es que es como cuando estás mirando las estrellas con tus ojos, obviamente lo ves bien, pero una vez que vas a tomar una foto con tu celular no se nota, porque el celular no tiene la misma capacidad que tus ojos. Y es porque no pude tomar fotos, lamentablemente, pero deben hacer esta excursión si se quedan una noche durmiendo aquí, porque es hermoso, es realmente único. Cartagena es un lugar imperdible en Colombia, un lugar mágico que tiene un verdadero encanto. Eso sin hablar de la fabulosa Isla Barú. Espero que les he dado toda la información que necesitan para tener el mejor viaje posible. Si siguen con dudas, pueden dejarme sus preguntas en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal para ver más contenido y seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!